Yo en realidad descubrí a Leda a fines de los 90, a partir de uno de los discos de Grito en el Cielo, el volumen 2, que era un disco donde Leda había invitado músicos de rock, y realmente entré un poco por ahí en ese momento, por esa combinación. Cuando oigo sonar la caja, me voy, se me hace que todo tengo, la flor que me gusta, la corto y me voy. Después, con Cuando oigo sonar la caja, pasó una cosa muy interesante, que en realidad la base del arreglo era para otro tema, que después lo descartamos, y insólitamente quedó con este perfecto y lo resignificó. Tiene una impronta como muy afro, que es lo que yo quería lograr. No afro tradicional, pero nace de ese espíritu de percusión ternaria, con otro tipo de acento. Y bueno, estamos muy contentos con ese también, digamos. Es una cosa latinoamericana, pero al mismo tiempo África. Tiene un roots más universal. Eso creo que está bueno, quedó potente.